Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy vamos a jugar con NetLogo y vamos, ya que este semestre vamos a estar dando un curso sobre epidemiología, pues se me ocurrió, estuvimos pensando que podría ser buena idea hacer un modelo sencillo de epidemiología con agentes. A ver si nos sale, ¿no? Digamos, vamos a seguir los ejemplos que ya vi, pero con algunos cambios ligeros. Ok, entonces, vamos a hacer este modelo epidémico. Y ahorita discutimos los detalles. Vámonos a la compu a trabajar. Okay. Entonces vamos a hacer lo que hacemos siempre es meter un método setup y un método go, ¿no? Setup, ok, método go, todavía no existe, pero ya vamos a crear aquí. La idea va a ser tratar de construir un modelo que tenga tres diferentes estados epidemiológicos, digamos, ¿no? Que son susceptible o listo para infectarse, susceptible o listo para infectarse o saludable, le llaman en algunos ejemplos. Infectado, infeccioso, vamos a considerar que todos los que están infectados son potencialmente infecciosos. Infectado, infeccioso y recuperado con inmunidad, ¿no? La inmunidad va a ser temporal, ¿no? Entonces, no es exactamente un SIR. Tal cual, porque allí la inmunidad es ya para el resto de lo que dure la infección en el sistema, ¿no? En el sistema poblacional. ¿Qué más? La infección es por contacto, ¿no? Es el contacto entre los individuos el que va a llevar va a producir una nueva infección. Y se da de forma inmediata, ¿no? No tenemos un periodo de incubación, ni un proceso de exposición y demás, ¿no? O sea, es susceptibles, infecciosos, recuperados con inmunidad, y la inmunidad va a durar tantos turnos, digamos, ¿no? Entonces en el setup siempre ponemos un clear all y un reset text, ¿no? Y en el go siempre ponemos al final un tick, que no se nos vayan a olvidar. Ahora vamos a tener que meter varias propiedades tanto del sistema como de cada uno de los agentes y de los promedios de los agentes, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de infectarse con un contacto, etcétera, ¿no? La otra es, aquí lo importante del modelo va a ser cómo se mueven. Entonces, cómo se mueven los agentes.
Vamos a hacer una cosa sencilla, entonces se van a mover como caminantes aleatorios y eso va a producir un comportamiento parecido al de las ecuaciones diferenciales del SIR, porque cuando le pedimos que se muevan los agentes, estamos inmediatamente pidiendo la hipótesis de que la población esté bien mezclada. Pero bueno, entonces vamos a darle ciertas propiedades a los agentes. Estas propiedades van a ser el estado de enfermedad, ¿no? ¿Está o no está enfermo? Pongámoslo en español. Enfermo. Inmunidad, que es qué tanto tiempo, vamos a ponerle tiempo inmune, tiempo enfermo, digamos, vamos a tener un reloj que cuando estás en estado inmune de recuperado, empieza a contar hacia atrás y cuando se te acaba el tiempo de ser inmune, vuelves a ser susceptible. Y igual cuando estás enfermo, empieza un conteo hacia atrás y cuando llegue a ceros, pueden pasar dos cosas, o sobrevives si eres inmune o te mueres. Y vamos a dar una edad. Las propiedades globales, podemos poner varias cosas. Digamos, el porcentaje de infectados. El porcentaje, que eso pues lo vamos a meter como un reportador. Porcentaje de inmunes. Tiempo de vida es como la esper pongamos la esperanza de vida. De vida, o para no escribir tanto, e vida. Una probabilidad para reproducirse. P reproduce. Reproduce. Una capacidad de carga, llamémosle K, y la cuánto dura en promedio la inmunidad, ¿no? De inmunidad. O T mayúscula inmunidad, no sé. No, D. Ok. Entonces, vamos a separar el setup en varios pedazos. Vamos a hacer un setup de las tortugas, un setup de las constantes, y vamos a hacer una actualización de las variables globales. Entonces, vamos a poner tu setup constante. Constantes. No van a ser nada más estas, sino ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, las constantes que nos interesan es la esperanza de vida. Van a ser 50. No, 52. Vamos a pensar que cada tick es una semana, entonces 52 semanas es un año. 52 por un aleatorio.
¿Qué será? No, un aleatorio. Ahorita, ¿qué esperanza de vida tendremos? ¿Como 70 años? ¿80 años? Bueno, entonces es más o menos 70 años, ¿no? Que eso lo podríamos poner en un controlador, pero bueno, luego vemos. Este set, la capacidad de carga, esa sí la podemos hacer aleatoria, digamos random, alrededor de 600, ¿no? Si es muy bajita, probablemente no haya un brote, ¿no? Pero bueno. ¿Qué otra cosa estamos poniendo? Preproduce. Va a ser dejémoslo fijo en 600. Y este sí va a ser un aleatorio, un random float, alrededor de 1, ¿no? Y la de inmunidad. Puede ser hasta un año, ¿no? O menos. Y eso ya va a depender del individuo. Ok. Ahora vamos a hacer el setup de las tortugas. Y aquí también pues tenemos que poner, hacer el set de todas estas cosas, ¿no? Pues el setup de las tortugas, tenemos que crear las tortugas, ¿no? Perdón, setup guión tortugas, vamos a crear n tortugas y n va a ser un slider de hasta 300. Es la población inicial. Esto se llama N mayúscula. Y ahí tenemos. Entonces crear N y le vamos a dar sus propiedades, ¿no? ¿Qué será? La posición siempre es aleatoria. Random xcore. Random yCore. La edad. Va a ser algo aleatorio. De la esperanza de vida, ¿no? Puede ser hasta 70. El tiempo de estar enfermo, como le pusimos, tiempo enfermo, va a ser, lo vamos a dejar en cero, ese es el reloj interno que tiene. El tiempo inmune también lo vamos a dejar en ceros. Aquí antes de esto
vamos a poner set default. Shape. Set shape. Creo que es person. Set tamaño 1.5. Y aquí vamos a usar otra funcioncita que vamos a meter acá, que es sana. Sana, sanar. Bien. Y sanar es simplemente hacer hacer la variable enfermo falsa y poner el tiempo inmune en ceros y el tiempo enfermo en ceros, ¿no? Entonces, de hecho, esto lo podríamos quitar de aquí. Y aquí vamos a poner sanar. Ahora vamos a pedirle a algunos agentes que se enfermen. N of ¿qué será? Random. Poquitos, que sean 10, sean menos de 20, ¿no? Random 20, mortals, y aquí vamos a necesitar una función que enferme, to enfermar, y aquí es hacer la variable sick. Perdón, enfermo verdadera y set tiempo inmune ceros. Entonces estos se van a enfermar. Ahí está. Entonces ya tenemos esos dos y lo vamos a meter acá. Setup instantes. Setup tortugas. Entonces, ahorita que hemos hecho, hicimos esto, ¿no? Ahora lo que quiero es que se coloreen de acuerdo a su estado de salud. Entonces eso lo vamos a poner por acá. Colorea. Eso lo podemos poner acá más abajo. Antes del logo, yo colorea y el colorea va a ser pedirle a las tortugas
set color. If else value enfermo. Es decir, vamos a preguntarle si están enfermos. Y si, si está enfermo, se va a hacer color rojo. Y si no, y si es inmune, se va a hacer de color azul. Y si no, es decir, los que son susceptibles van a ser verdes. Ok. Inmune. No le puse inmune. Pues tenemos que, no tenemos una variable inmune, entonces lo que vamos a hacer es construir un reportador que reporte un un true. Cuando algo pase, ¿no? Y ese algo va a ser reportar el tiempo de inmunidad cuando es positivo. Si es cero o es negativo, entonces va a reportar que inmune es falso, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos. Ahí están ya coloreados todos verdes y rojos, porque no hay inmunes de momento, ¿no? Ok. ¿Qué más? Vamos a meter una función que actualice globales, pero esas globales que va a actualizar pues van a ser los porcentajes de infectados y de inmunes, que bien lo pudimos meter como algún reportador, pero bueno. La cuenta de tortugas es positiva. Si hay agentes todavía en el sistema, vamos a hacer porcentaje de infectados igual a lo que sea, ¿no? Contar las tortugas con enfermo entre todos los demás, ¿no? Turtles, eh,
ingreso por 100, ¿no? Y queremos que nos reporte un porcentaje. Y esto mismo lo vamos a usar para el porcentaje de inmunes. Set inmunes. Con inmune sobre las tortugas, ahí está, ¿no? Y esto lo vamos a meter también en el setup. Entonces colorea y luego actualiza globales. Actualiza globales. Ahora, en el Go vamos a pedirle que se mueva. Aquí vamos a pedirle a las tortugas varias cosas, ¿no? Primero que aumente la edad, ¿no? Entonces, aumentar la edad es hacer edad más 1, luego sí, edad es más grande que la esperanza de vida, muere, ¿no? Y ya se pasó de viejo, ya que se muera, sí, es inmune. Tiempo inmune, ahí, tiempo guión inmune, lo que tenga menos 1, sí, está enfermo. Tiempo enfermo. Menos 1. No actualizamos los relojitos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Que se muevan. ¿Y cómo se van a mover? Quedamos que eran caminantes aleatorios. Entonces mover. Tiempo enfermo. Vamos a que se muevan, que den una vuelta aleatoria a la derecha, una vuelta aleatoria a la izquierda y un paso adelante. ¿Qué más? Se envejecen, se mueven. Sí, estás enfermo. Vamos a hacer un método que se va a llamar recupera tu recupera guión muere. Tu remover, para que sea como el asunto ese de la remoción en el SIR, ¿no? Tu remover. Y remover, ¿cómo va a ser? La idea es que si ya pasó tu tiempo de enfermedad, o te recuperas o te mueres, ¿no? Entonces, si tiempo enfermo es mayor que
Aquí vamos a poner un deslizador que se va a llamar D mayúscula, que es la duración de la enfermedad y que pueden ser hasta 52 semanas y que en principio van a ser como 5. Entonces, si tiempo enfermo es más que D, entonces, ¿qué? ¿Qué quisiéramos? Si algo pasa, entonces se muere, vamos a tirar un dado. Si un dado alrededor de está de 100 es no, que sea un porcentaje. Si es 100% que se va a volver inmune, entonces inmuniza, que eso no lo hemos inventado, pero lo vamos a inventar acá abajo. Tú inmuniza. Este if else random float lo tenemos que comparar con algo. Eso va a ser, ajá, vamos a meter acá una probabilidad de recuperación. Recuperación va a ser una probabilidad, bueno, un porcentaje, ¿no? Asociado a una probabilidad. Entonces, si este es más chiquito que la recuperación, es una probabilidad, recuperación, entonces te inmunizas y si no, te mueres. Ok. ¿Qué más? Entonces eso es remover. Además, vamos a volver a preguntar, ¿no? Si estás enfermo, puedes infectar, ¿no? Y eso lo vamos a poner por acá. Y infecta. Y vamos a dejar que los enfermos no se reproduzcan. Infecta o reproduce. Entonces, infecta es si te encuentras, si estás enfermo, hay cierta probabilidad de que pases tu enfermedad, ¿no? Entonces es las otras tortugas aquí. Que no están enfermas. Not enfermo. Y que no son inmunes. Enfermo y no inmune. ¿Qué le vamos a pedir? Vamos a pedir que si tiene un aleatorio, que sea más chiquito que otra cantidad que vamos a crear, que es la infecciosidad. Más chico que infecciosidad, entonces
quien esté en contacto con ellos con cierta probabilidad se va a enfermar. Y reproduce. Enfermar. Ahí está. No cree, inmuniza. Bueno, ahorita lo ponemos. Reproduce. Es simplemente si todavía hay chance, puedes tener uno y no estás enfermo, ¿no? Entonces, si contamos las tortugas. Y eso es más chiquito que la capacidad de carga K. Y tiramos un aleatorio. Que sea más chiquito que una P que vamos a crear acá, que es la probabilidad de reproducción. Una P. Si esto es más chico que una P. Más chico que la P, entonces puedes tener, ¿no? Creamos un hijo y ese hijo pues, tiene que tener edad 1. Va a quedarse cerca de los padres, ¿no? ¿Cómo se inmunizan? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendría que empezar a correr el tiempo, ¿no? Entrada, dejan de estar enfermos. Enfermo. Falso. Y empieza a correr. Set. Tiempo. Enfermo. Cero. Y set. Tiempo. Inmune. Tiempo. No. Duración de inmune, ¿no? ¿Cómo le pusimos? De inmunidad. De inmunidad. Ahí está. Y de ahí va a empezar a contar hacia atrás. Me parece que ya tendríamos todo para nuestro sistemita. Ah, bueno, aquí hay que actualizar globales y colorear, ¿no? Para ver que sí estemos viendo lo que queremos ver. ¿Qué más? Setup. Todos se enfermaron, ¿no? Tenemos unas constantes muy altas, ¿no?
Ah, bueno, necesitamos ir midiendo acá. Vamos a meter una gráfica. Y vamos a poner... ese. Dejamos con ese. Verdes. Ok. Y vamos a hacer las tortugas con... enfermo, no, con sí. Enfermo falso y es igual a falso. Inmune. Inmune falso. Y otro trazo, otros dos trazos. Vamos a hacer lo mismo para infectados y susceptibles, ¿no? Para infectados y sanos, ¿no? Perdón, recuperados. Este es rojo y este es azulito. Pues este es ese y R. Entonces este es enfermo y no inmune, y este es enfermo e inmune. A bajar la probabilidad de recuperación, que sea bajita, la infecciosidad, que sea alta pero no tanto, y la probabilidad de aunque ya había creado yo algo de eso, ¿no? A ver. Preproduce, ajá. Entonces vamos a quitar esa P y vamos a poner esta preproduce, que va a ser preproduce, que va a ser, tiene ahí un elemento aleatorio, ¿no? Entonces vamos a quitar esta P. Ahí está, ¿no? Ok, entonces la N va a ser más grande. La enfermedad va a durar un poco más. Vamos a aumentar la probabilidad de recuperación y vamos a subir la infecciosidad. O bueno, un poquito menos. Esto está muy rápido. A ver, lo actualice en tics para ver algo mejor. Ahí está, ¿no? Entonces ahí vemos cuando se cruza. En colorea, no me está enseñando. Sí, es inmune, por lo azul, no verde. Está en este y debería estar en el con, ¿no? Sí, aquí lo tengo. A ver, si lo ponemos antes de colorea. Ya pasó todo el proceso de infecciosidad. Me está faltando ahí.
Esa muere. Y este es más chico que recuperación. Esa es. Y de inmunidad. Pues a ver, vamos a poner recuperación así. Y aún no tenemos recuperados. Todos enfermos. Ok. Entonces, ahorita estamos con un S y S, ¿no? Que ya tenemos aquí en el y si cuando está enfermo actualizamos el tiempo de, tenía aquí un menos uno, tiene que ser más uno, ¿no? Lleva una semana más enfermo, entonces para que alcance el límite de duración. Ahora sí, que dure un poco más la infección y empiezan a crecer aquí y ya. Este, con una infecciosidad alta, ¿no? Y dura un poco menos, ahí tenemos la inmunidad. Entonces, la probabilidad de recuperación que sea bajita. Pero tenemos una tasa de natalidad alta, ¿no? Ahí está. Más personas. Ahí está. Entonces, que dure mucho la infección. Ok. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Un SIR, tal cual. Voy a hacer un poquito más grandes las gráficas. Ahí está. Es un poco más grande la recuperación. Ahí estamos. Ahora quisiera hacer una que tenga olas, ¿no? Es un poco menos la infecciosidad, pero la recuperación alta. Y ahí tenemos olas de infectados. Una, dos, tres olas. Ahí está. Y otra vez va a crecer. Ahí tenemos una epidemia de gripa, ¿no? El primer pico es altísimo y luego se va acomodando, pero es estacional. Entonces, en principio es un SIR, pero tiene podemos encontrar otro tipo de comportamientos interesantes, ¿no? Dependiendo del juego de parámetros. Pero bueno, le dejamos aquí, que ya llevamos un rato. Y nos vemos en una siguiente sesión.